Please give it up for the champ Tim Zhu. Nada, para eso trabajamos, para contrarrestar todo tipo de pelea, y así lo hicimos. Yo no me cierro, como lo he dicho, yo aquí estoy para pelearle ahora en 140 y demostrarle que estamos igual de fuertes o más fuertes que en 135, y también callarle la boca. I'm not about to dodge Ryan Garcia. I'm ready to fight on 140. If he wants to, I'm ready. Se trago todas las palabras. En un fin de semana maravilloso, Oscar Valdez, el Zurdo Ramírez, tú y el Rey Martínez. ¿Qué es México en el boxeo? Pues una noche inolvidable, un fin de semana para la historia, para el mundo del boxeo. Y dejamos una vez más en claro que el boxeo mexicano sigue siendo de élite. Finalmente, de mi parte, vas a exigir la cadena que tanto te prometió, porque lo dijo, te la voy a dar, pero creo que sí te mereces esa cadena para que la tengas tú, y recuerde que a un mexicano no se le habla así. No, fíjate que a mí no me importa lo material. A mí no, ahora sí que no soy interesado, ni mucho menos, y que se la quede para que cada que la vea, que nos recuerde. ¿Los perros que no ladra? No, ahora sí que muerde. No muerde, él no ladró y no mordió, y nosotros no ladraste, y yo mordí. Pido felicidades. Muchas Isaac, gracias. Felicidades. Conquistar el cinturón, ¿qué representa para tu papá, para ti? Pues una enorme felicidad. Ahora sí que se vio reflejado el trabajo de mucho tiempo, no nada más de una semana, pero fueron 4 meses trabajando duro en el gimnasio. Y bueno, pues un trabajo que nada más venimos con lo que nos pertenecía, el cinturón. Tu familia es de cuatro, pero ¿a alguien en especial le dedicabas este cinturón? Platícame, ¿a quién? Sí, ahora sí que a los tres integrantes de mi familia, a mi esposa por el apoyo, porque como lo decía yo, ¿no? Ella es la que sabe cuando hay dolor, cuando hay felicidad, y en esos momentos difíciles de la noche, de cuando terminaba el día a día, sabía cómo me sentía, veía la felicidad, la incomodidad, el dolor y todo, y pues ella es la parte fundamental que me respalda, y es el otro 50% que complementa, que se lleve también a cabo, porque pues sin la alimentación, sin su apoyo, pues no sería posible llegar en una forma impecable. Mis hijos, el grande, desde un inicio, cuando él se dio cuenta que él empezó a ver de lo que nosotros nos dedicábamos, que era nuestro trabajo, que era un trabajo completo, muy complicado, pues la verdad, él sabía y siempre lo quiso, y para ellos, y sigo trabajando. Gracias, gracias. Once you receive the cut, you have your blade over. Gervonta or Rolly?